mis amigos que me siguen aquí en YouTube y en Facebook Live. Me presento, soy la doctora Tejeda Flores Melisa y vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo es que el azúcar de los alimentos ayudan a estabilizar, junto con las proteínas, los valores de azúcar en la sangre mientras nosotros dormimos. Esto es muy importante porque muchos de mis pacientes cursan con periodos de hipoglucemia o hiperglucemias y evidentemente se ponen en alerta porque ellos creen que están teniendo algún problema de salud muy grave. Y la verdad es que es importante resaltar que esta condición de un grado excesivo de azúcar o un grado muy bajo de azúcar puede deberse a varios factores. Pero uno muy importante y que tengo que resaltar en este video es que vamos a hablar acerca del glucógeno. Este es un... esta palabra glucógeno lo que está haciendo es describir a un grupo de muchísimas unidades de glucosa pegadas en una proteína. Aquí está mi querido esposo Christopher Salazar en vivo. Gracias, mi amor, por estar aquí. Comparte, 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 comparte este video. Pero fíjense, estoy súper emocionada porque el tema está muy interesante. Hablar acerca de los alimentos y cómo es que mantienen nuestro cuerpo estable mientras dormimos, aún no estemos ingiriéndolos, es sorprendente. Y todo esto está correlacionado con una cosa que se llama glucógeno. Entonces, les estaba platicando que el glucógeno es una agrupación de una proteína y múltiples moléculitas de azúcar periféricas a esta proteína. Esta glucógeno, estas unidades de glucógeno y esas unidades de glucosa se almacenan, ¿dónde creen? En nuestro hígado. Entonces está padrísimo porque nosotros cuando ingerimos alimentos, estamos consumiéndolos, es súper interesante saber que estos alimentos se convierten en azúcar cuando llegan a nuestro intestino. Se convierten en azúcar, dan origen a la energía, pero el cuerpo es tan brillante que lo que hace es que agarra parte de esa azúcar y la empieza a pegar a las proteínas que también comimos, fíjense. La empieza a rozar y hace como una bolita llena de pura glucosa y donde se almacena, esas moléculas viajan y se almacenan en el hígado. Algo muy interesante es que del 8 al 10% del peso de nuestro hígado está compuesto por glucógeno. Y fíjense, ahí les va. ¿Qué relación tiene esto mientras dormimos los diabéticos? Pues que nosotros cuando estamos durmiendo, evidentemente no estamos consumiendo azúcar. ¿Qué podría pasar en la noche si no estamos consumiendo nada de alimentos? Pues se nos pueden bajar los niveles de azúcar, ¿se dan cuenta? Pueden bajar y bajar y bajar y bajar e inclusive llevarnos una hipoglucemia severa. Pero aquí algo bien interesante que hace nuestro cuerpo es que el glucógeno se convierte en una reserva de energía y empieza a liberar durante estas horas sin alimentos pequeñas cantidades de azúcar que mantengan con vida nuestras células de todo nuestro cuerpo, las del corazón, las del cerebro, las de la boca, las de las manos, las de los pies, las del intestino, las del páncreas, las del hígado, a todas las pone a trabajar. Aún nosotros no estemos ingiriendo azúcares, acuérdense que el azúcar en realidad es energía. El problema es que nosotros, los que tenemos diabetes, pues evidentemente no la aprovechamos, no la sabemos metabolizar y se almacena en la sangre y entonces se eleva, se eleva, se eleva y es lo que perjudica nuestra salud. Pero fíjense qué interesante es esto, porque si nosotros tenemos reservas de glucógeno en el hígado, tenemos la capacidad de nuestro cuerpo de sobrevivir aún no ingiriendo alimentos. Entonces, esto es interesante porque si estamos en un estado de emergencia, por ejemplo, que por alguna razón nos quedamos en una isla desierta, el hígado es tan maravilloso que libera estos almacenes. El problema radica en que si yo no soy un paciente bien alimentado, es decir, no consumo los alimentos adecuados, en los horarios adecuados, las proteínas adecuadas, la verdad es que no se van a formar estas unidades de glucosa pegadas a la proteína, no se va a dar origen al glucógeno y evidentemente, pues entonces yo no voy a tener estas reservas en mi hígado a valores adecuados. Y es muy probable que yo curse con periodos de hipoglucemias cuando tenga esta condición. Y algo bien interesante
interesante que les voy a platicar es que estas moléculas de glucosa pegadas a las proteínas, que llamamos glucógeno, generan la sensación de saciedad. Entonces, si yo, por ejemplo, libero la azúcar de mi hígado de manera adecuada, la verdad es que está súper padre porque yo no curso con hambre. O sea, entonces es súper importante que nosotros, cuando tenemos diabetes, concienticemos la importancia de hacer una buena alimentación, de comer una cantidad suficiente de proteínas, y evidentemente esto va a enriquecer lo que viene siendo la estabilización de mi cuerpo, para que yo no sufra periodos de hiperglucemia, de hipoglucemia, o bien que me lleven a una condición donde yo tenga mucha hambre. Entonces, por favor, tienen que saber esto, tienen que conocerlo para que no cometamos imprudencias y evidentemente podamos gozar de muchísima, de muchísima, de muchísima salud. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que, una, seamos muchísimos los que estemos ahí, en ese grupo, ajá. Pertenezcamos a una comunidad maravillosa, que vamos a ser todos los diabéticos ahí, vamos a estar concentrados y todos vamos a buscar medios y alternativas para preservar nuestra salud. La verdad es que estoy súper emocionada, estoy feliz, 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 y no tengo nada que hacer más que agradecerles a todos ustedes por ayudarme a formar esta comunidad, por ayudarme a ser creativa, porque déjenme decirles que siempre que tenemos esos pequeños logros, híjole, hace que mi ardilla despierte y empiezo a desarrollar mil cosas. ¿Qué les puedo platicar a mis pacientes? Ah, pues esto, 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 esto. Las proteínas, ¿no? O sea, qué importantes son las proteínas. Qué importante es la alimentación del diabético. Qué importante es que yo tenga las reservas de glucógeno adecuadas en mi hígado. Evidentemente, tienen que comer muchas frutas, muchas verduras. Tienen que comer proteínas, que es carne, pollo, pescado. No tenerle miedo a los alimentos. Comer los frutos secos, que están maravillosos. Ayer hice un video padrísimo de lo que es la linaza. Váyanlo a buscar porque está bueno, 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 bueno. La linaza, uff, qué cosa tan maravillosa hace por nosotros. Entonces, la verdad es que yo los invito a que le den la seriedad que amerita esto. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo me despido, mis amigos de YouTube, porque aquí, ahora sí, mi cámara me está marcando que ya no tiene pila. Los quiero mucho, gracias a todos. Bye.